En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque la palabra de Dios es la que tiene el poder de sanar, de levantar, de resucitar. Fíjense la primera lectura, que es preciosa, del Cantar de los Cantores, que de una forma muy sencilla nos dice por qué es tan vital el anuncio. Dice, la voz de mi amado. O sea, la amada no ve al amado. No se ve, ¿no? El otro día me contaron un chiste que me hizo sacar la carcajada, ¿no? Y decía un hombre que se habla con otro y le decía, oye, ¿cómo te va con tu suegra, no? Dice, no, mi suegra, dice, me trata como un dios. Y el otro asombrado dice, ¿cómo así? Es la primera vez que yo veo que alguien, la suegra, le trata también. Dice, sí, sí, me trata como un dios. Dice, ella sabe que existo como Dios, ¿no? Y no me puede ver, ¿no? Como a Dios. Y no me puede ver. Bueno, aquí en el Cantar de los Cantares, la novia no puede ver al novio, pero escucha la voz. Fíjense qué importante, porque por la voz, el diálogo es que nos puede salvar. Dice, la voz de mi amado, la voz. Dice, y él se para tras la cerca y me habla así. O sea, ¿qué es lo que dice el anuncio del Evangelio, el querigma cristiano? Dice, levántate, amada mía. O sea, lo primero que dice a la iglesia, a ti y a mí, es levántate. De hecho, el verbo levantarse, en griego, es igual que resucitar. Levántate, resucita de tu somnolencia, de tu falta de fe, de tu desánimo. Hermosa mía, ven. O sea, Dios se para a mi puerta, como dice Apocalipsis, toca la puerta, pero Él no puede forzar más allá. Y está esperando que yo escuche la voz. Dice, si alguno me escucha y me abre, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, comulgaremos, habrá Navidad. Pero tienes que escuchar primero. Pero ¿cómo voy a escuchar si no me anuncian? Yo ahora he estado predicando varias tandas de ejercicios y es impresionante. Yo he experimentado más gozo que cuando transmito la palabra de Dios que yo antes he experimentado, que toca mi vida, que me levanta a mí y toca los corazones y ves que cambian las vidas. Y ves ese padre de familia, esa madre, ese religioso, esa religiosa, ese sacerdote que va escuchando la palabra de Dios predicada y ves cómo se va levantando el espíritu en la persona. Realmente la palabra sana, la palabra transmite a Dios. Entonces es vital, yo no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído. Entonces dice, levántate, mira que el invierno ha pasado. Entonces, ¿qué hace Cristo? Me empieza a motivar para levantarme, para salir al encuentro. Dice, el invierno ha pasado, las lluvias cesaron. El invierno es todo eso que oculta el calor del amor, ¿no? Es el frío del egoísmo, ¿no? Brotan las flores en el campo, el arrullo de la tórtola, o sea, va motivando para que la esposa o la novia se levante y salga al encuentro, ¿no? Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Dice, sal del escondrijo donde estás metida, ¿no? Sal. Y pone dos cosas que Dios anhela de ti y de mí. Dice, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz. Ahí la figura, la persona se refiere al testimonio de vida. O sea, déjame ver tus obras, que tus obras, tu vida, muestren el amor. De hecho, Jesús dice, por el amor que se tengan, la gente le reconocerá como discípulos míos. Y déjame escuchar tu voz. Es decir, Dios está anhelando que yo le hable, la oración, y que yo hable de Él a mis hermanos, el anuncio. Vamos a seguir esta Eucaristía pidiéndole esta gracia.
que nosotros seamos también anunciadores, como María, nuestra madre, de esta buena noticia y engendremos a Cristo en los hermanos, que provoquemos la Navidad, porque no hay Navidad sin anuncio. El anuncio es la semilla que se siembra y la Navidad es la semilla que brota en el cuerpo, en la mente y en el corazón de cada hombre. Así sea. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Presencia del Señor, Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía. Oremos. Y la bendición de Dios Todopoderoso,